Muy bien. Y esta es la primera ronda de aquí de estos enfrentamientos en la parte de singles. Bowser con bastante daño en este momento, pero bueno, sí, digamos que las opciones de Sheik para poder conseguir un kill setup se basan en una read, en un air dodge read, en un crossover o conseguir el follow del DI con el upper en esa situación, por ejemplo. Vamos a ver, bueno, Bowser tiene un power kill demasiado fuerte, tan fuerte que incluso podría emparejar este enfrentamiento. Vamos a ver cómo se desarrolla este match. Creo que será dash attack hacia el otro lado. Muy buen upper whacker. El segundo kill del Bowser Fish. Conectando y en ese. Tomando la recuperación, que decidió recuperarse por la parte superior en el jump get up. Y bueno, pues me acaba de tomar el stock 57-0. Y como mencionaba, para Sheik es muy complicado pues, tal vez conseguir un stock en un porcentaje pues, de, digamos bajo para comparado como es que Bowser lo puede conseguir. Pero Sheik tiene la habilidad y la velocidad para poder ser ni siquiera tocado como ahora en este momento. ¿Será acaso que veremos un? Llega al máximo y se corta. Ok, vamos a hacer prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido en este momento. Master Oscar decide cambiar a Mario. ¿Es hora? Muchas gracias. Y vamos al juego principal. Ok, Master Oscar decide cambiar a Mario, tal vez para conseguir contrarrestar un poco la velocidad de Sheik. Sheik tiene una velocidad increíble, lo que hizo que fuera demasiado escurridizo para Bowser y poder, pues, incluso tocarlo. Wafers, out tilt, nerf, qué bonito, alejándose para poder, pues, conociendo que ya no tenía un follow-up seguro en ese momento. Buen down tilt, y fair, y bouncing fish, qué bonito combo por parte de Griff en este momento. Upper, up tilt, back. Bastante daño. 91-65. Up smash. No Watch Guarding. Y Osmaster Oscar decide esperar pacientemente en el stage. Vamos a ver. Consigue tocar el suelo. Y regresamos en neutral. Buen trade, Backer Nerf. Parece que el clanking con las bolitas hizo que el hitbox se extendiera un poquito más. Y ese. Se lleva el stock. One backer. Falling upper, pero esa situación pudo ser peligrosa para Master Oscar, pero lo reconoce y hace un OP inmediatamente. Bastante rápido tiene ese up smash, tomando el stock de Griff, incluso en la última parte de la frente, justo cuando terminaba el roll get up. Up tilt, perdón. Pues buena paciencia por parte de Griff, forward tilt. Buen escudo, vamos a ver. Tratando de conseguir un roll read, pero no fue. Griff no te lo entregó. Griff no se deja tocar en este momento. Será la misma situación que tiene con Bowser. Qué muy inteligente esa situación en la que decide esperar hasta que se le acabe la inmunidad. Luego espera para que haga el air dodge. Bastante inteligente por parte de Griff en ese momento. Un opter y se lleva el stock. Griff ganando este enfrentamiento.
Y así termina este enfrentamiento de Griff contra Master Oscar.